¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes, Mix Deportivo. Como todas las semanas, traemos diferentes propuestas, testimonios, comentarios, imágenes y un enfoque distinto, un enfoque diferente de lo que es el deporte. No solamente la competencia, como decimos siempre, sino también el trasfondo, las opiniones, el buscar lo profundo, el pensamiento de cada persona. Y más que el pensamiento, el sentimiento. Mostrar desde adentro lo que uno tiene y a veces se guarda, porque no resulta fácil estar parado o sentado delante de una cámara contando lo que a uno le parece. Muchas veces nos ponemos el cassette y repetimos y contamos lo que creemos que es correcto, que no deja de serlo, pero nos olvidamos de decir lo que sentimos, de decir realmente y expresar realmente lo que nos parece. Desde adentro, desde el corazón. Y bueno, si hay una particularidad en nuestro programa es que muchas veces logramos, a través de las notas que realiza Roxana, Roxy, sacar lo mejor de cada uno. Y a veces en ese mejor de cada uno también aparece la emoción de la gente cuando logra manifestarse, cuando logra decir eso que no se animaba muchas veces. Y que estaba un poco como guardado, retenido. Bueno, eso es Mix Deportivo. Es mostrar todo lo que muchas veces no se ve, lo que muchas veces no nos animamos a decir, y manifestarlo desde una pantalla, compartiéndolo con ustedes, a quienes les agradecemos que compartan con nosotros, que nos permitan a través de esta pantalla comentarles lo que entendemos que es el deporte, lo que otros entienden que es no solamente el deporte, sino la vida, ¿sí? La vida a través de un medio que en este caso es una pelota, un arte marcial, una carrera, ¿sí? El deporte. El deporte como medio para lograr cosas, para lograr objetivos, para lograr sentirse mejor, para lograr que de alguna forma cada uno encuentre su lugar, lugar que no siempre lo tenemos claro cuál es, ni si tampoco sabemos en realidad cuál es ese lugar que buscamos o que queremos tener. Pero esto no importa, lo importante es que el deporte lleva a, ¿cómo podemos decir?, a la exigencia. Exigencia, no, ¿cómo vamos a hablar de exigencia? Sí. Exigencia, exigirse, superarse, superarse uno mismo, superar al rival en determinadas circunstancias. Como ejemplo tenemos estas imágenes que empezamos a ver de una persona que trabaja siempre con nosotros, que ha logrado generar su propio lugar, su propio espacio y que ha logrado fundamentalmente superarse. Superarse a pesar de las contingencias, superarse a pesar de la imposibilidad física que lo limita, que lo inhibe a determinados logros, podemos decir, pero que en realidad no es tan así, porque pasa por su fuerza de voluntad, por su entrenamiento, por la perseverancia, pasa por las ganas de hacer, ganas de superarse, ganas de reencontrarse como persona, y que esto es lo valorable, ganas de disfrutar, ganas de exigirse y en la exigencia mermar el rendimiento, pero que no es un motivo que haga que deje de seguir adelante. El aliento nuestro, el acompañamiento, es porque vemos la fuerza de voluntad, las ganas con que se trabaja a través de un medio. ¿Cuál es el medio en este caso? En este caso el medio es el deporte. Una raqueta, una pelota. ¿Por qué una raqueta y una pelota? Porque esa actividad es una actividad que él, cuando no tenía dificultades para desplazarse, para moverse, lo hacía y le gustaba. En ese mismo lugar donde hoy está desarrollándose en una superación permanente, día a día, buscando superar objetivos, buscando superar dificultades, exigencias, límites. ¿Como cuáles? Como el tratar de levantar una pelota del piso con la raqueta, cosa que no es fácil.
como tratar de picar una pelota en la raqueta y tomarla, como tratar de hacer un gesto para golpear la pelota y después la propia exigencia hace que nos limitemos. Todo esto es, de alguna manera, el ejemplo que queremos mostrar y abrir el programa de hoy con una persona que es ya un amigo, Matías Allier, el licenciado Matías Allier, que busca, como decíamos, superar permanentemente esa contingencia que la vida le puso. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Me supero, trabajo, me exijo, busco alternativas, choco contra mi propia imposición de exigencia, pero vuelvo a superarme. Esta es la vida. Esto es lo que nos cuesta a veces entender a nosotros. Me quedo con una reflexión en el Kempes de una persona conocida, José María Saponara, que fue a ver testimonios de deportistas y llegó en un momento, me dijo, llorando, yo soy ciego y de qué me quejo si con los mensajes que daban los otros y las cosas que le pasaban a los otros y las carencias que tenían los otros, yo estaba bárbaro y soy ciego, perdí la vista. Ese mensaje realmente nos llamó mucho la atención y nos encantó. Por eso, con estas imágenes, con todo esto que estamos mostrando, queremos también transmitirles a ustedes que la mejor manera de superarnos todos los días es ponernos límites y tratar de lograr superar esa meta que nos pusimos, ese límite que nos pusimos. Sentirnos mejor, sentirnos bien cada día, tratar de ordenarnos en el trabajo para crecer. Hay quien tiene más dificultades y quien tiene menos. No hace la cuestión. El tema es superar esa dificultad para sentirse mejor, para ser realmente un ganador. ¿Un ganador a partir de qué? A partir de nuestra propia superación. Mix Deportivo invita a personas con discapacidad a compartir la actividad tenis en forma gratuita en el Club de Tenis La Cumbre de Cruz Chica. Bartolomé Jaime al 300. Nuevo día y horario. Vení, ya te estamos esperando. Auspicia Mix Deportivo. Juan Pablo, profesor de tenis de mesa de aquí del Club de Capilla del Monte. Estamos presenciando un torneo, pero para llegar a un torneo tiene que haber un entrenamiento previo, ¿sí? Y ser constante en ese entrenamiento. Contanos como profesor cómo funciona la escuela de tenis de mesa, de qué consta. Danos toda la información para que nosotros la podamos replicar. Bien, hace poquito empezó a funcionar una escuela de tenis de mesa. Bueno, hace poco también trajimos unas mesas para que pueda venir más gente y tenemos los horarios de lunes, los lunes y los jueves de 13:30 a 15 y los sábados de 9 a 11 de la mañana. Básicamente las clases cuentan con una iniciación al deporte para todo público, ya sea chicos, chicas, de todas las edades, gente adulta, ancianos, también adaptados. Gente con distintas discapacidades, que bueno, este deporte es muy inclusivo y eso hace que se pueda entrenar con distintas personas de distintas edades. ¿Y qué te llevó, Juan Pablo, a vos a elegir esta disciplina? ¿Por qué el tenis de mesa? Mirá, es una pregunta un poco extraña por la respuesta. Yo empecé a jugar en la mesa de mi casa por un tío que jugaba de forma muy amateur. Y bueno, después se me ocurrió comprar una mesa y después averigüé por internet algún club para jugar y bueno, empecé a ir a un club y la verdad que ver a todos los federados jugar y todo eso que por ahí desconocía porque pensaba que era un deporte muy amateur. Amateur, claro. Y bueno, me empecé a enganchar con las clases y después empecé a competir y todo y me gustó. Yo digo que es un buen mensaje, porque vos fíjate que la mayoría de los deportes empiezan en casa, el Claro. fútbol, el tenis de mesa, y vos lo empezaste desde una forma, o sea, la familia te llevó a eso, el tío que te puso la mesa, entonces es como que también tu enseñanza tiene un valor agregado, porque más allá de técnica, estás entregando un poquito tu corazón y un poco esa infancia tuya, ¿no? Exactamente. Yo pienso que toda tarea de enseñanza es una tarea de servicio y por lo tanto hay mucho amor para entregar y transmitir lo que uno aprendió.
totalmente. Así que, bueno, es... Juan Pablo, cuando hablabas de tenis adaptado, tenis de mesa adaptado, sí. Sabemos que las mesas tienen una modificación, que no son iguales a todas las mesas que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es? Por el tema de la silla de ruedas, justamente. No, la gente de silla de ruedas lo que se suele hacer es que se cambian algunas reglas. Por ejemplo, por ahí no se puede sacar cortito, se saca largo para que bueno, puedan llegar. Lo que sí, las adaptaciones que se hacen en algunas mesas es para los iniciados de 3, 4 y 5 años, que son un poquito más bajitas. Claro. Pero después los estándares de mesa son siempre los mismos, por lo general. Como decimos las personas que trabajamos con personas con discapacidad, sí. El deporte se adapta a la persona, o sea que no hay deporte que no pueda hacer ninguna persona con ningún tipo de discapacidad. Exactamente. Y este deporte se caracteriza por ser sumamente inclusivo. Claro. Se puede practicar, mientras sea un salón cerrado, se puede practicar en todo momento. También se puede regular, digámoslo, hacer mucho esfuerzo físico o no, digamos. Claro. Entonces eso, digamos, es muy importante. ¿Y el entrenamiento para esta disciplina de qué consta? El entrenamiento, bueno, como yo te decía en un comienzo, hay un entrenamiento de iniciación, que son los golpes básicos, los movimientos básicos, el posicionamiento, y después, bueno, ya se va avanzando con el tiempo y se hace un entrenamiento más intensivo, que bueno, ahí ya se prepara para lo que es la competencia, y bueno, todo eso más avanzado. Claro. Así que nada, eso. ¿Cómo se llama el tío, cómo se llamaba, tu tío el que te inició en esto del tenis? Federico. Bueno, entonces vamos a cerrar la nota así. Al tío Federico, que puso la mesa, a Juan Pablo, que accedió a jugar con el tío Federico, hoy Juan Pablo es un profesor de tenis de mesa. ¿No les parece que es maravilloso el mensaje? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a usted. Saludos. Hacemos ahora una breve pausa. Enseguida volvemos con más Mix Deportivo.